¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en Pokémon Arc. Y sí, amigos, estoy llegando a las tumbas de los Pokémon. Que algunos los he estado reviviendo, pero hay otros que no me deja. Creo que tengo que volver y entrar del juego para que pueda surtir efecto. Tengo algunos muy, pero que muy curiosos que quiero que vean. Pero antes que nada me gustaría sacar algunos de los que están aquí enterrados. Como puedo observar, pues están dentro de la tumba y no los puedo sacar. No puedo meterme. Entonces lo que vamos a hacer en cada uno de ellos es destruir la tumba que tenemos aquí abajo. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y ahora es liberado nuestro Pokémon. Que por cierto, son zombies, amigos. Nuestros nuevos Pokémon ahora son zombies. Me imagino que, o me gustaría pensar, que tengan algún tipo de poder especial, pero creo que eso no se va a poder. Bueno, pues ya está liberado y como puedo observar, pues ya me puedo montar en ellos. Ya están libremente y los podemos sacar de aquí. Aquí tenemos a otros que están bastante más complicados, que tienen entre otro Pokémon, y puedo destruir a uno de ellos. Ahora, los que están así entre 3 o más, que por ejemplo, creo que aquí teníamos una bastante complicado. Por ejemplo, todo esto va a ser muy complicado revivirlos, ya que pueden morir. Entonces tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado. Allá no sé qué está pasando. Miren, aquí tenemos a Gengar y Oddish. No sé dónde está Oddish, amigos. También Caterpie ha desaparecido de mi hombro. Ha sido un caos totalmente esto. Pero bueno, nuestros Pokémon algunos están sobreviviendo a tal desastre, básicamente. Entonces vamos a liberar a los que... Uy, este no sé si liberarlo. No, esto lo voy a esperar hasta que los otros renazcan. Porque si no va a ser muy, pero que muy complicado. A ver, ¿me puedo subir en ti? No. Y dirás, ¿y ahora cómo voy a poder...? Pues no sé tampoco, amigos. Creo que ya lo puedo hacer, ¿eh? A ver si no destruyo a nuestro Pokémon. ¡Vamos, suerte! Ahí está, creo que ya podemos, ¿eh? Perfecto, bien, ya lo tenemos, amigos. Ya lo tenemos, liberado nuestro Pokémon. Aquí tengo a Rapidash. A ver, voy a quitarle la lápida. Y ahorita les muestro algo bastante curioso. ¿Se acuerdan del bug? Uy, creo que está todavía... Ah, ok, perfecto. Ya está liberado, amigos. Ya está más que liberado. Y está feliz, está contento. ¿Se acuerdan de Seal? El que era nuestro Pokémon más pequeño de toda nuestra... Uy, de toda nuestro... De nuestro Pokémon Arc. Pues bueno, amigos, les quiero mostrar algo. Aquí puedo ver dónde está cada uno por su barrita de vida. Y vamos a buscar a unos que están más o menos por acá. Miren nada más esto, amigos. Miren nada más esto. Voy a quitar esto. Y vean nada más. ¡Vean nada más! ¿Ya vieron? Oye, esto no. ¿Ya vieron? Está súper pequeño. Parece ser dos, pero no. Porque está dentro del agua y es el reflejo. Pero miren, amigos, tenemos a Monkey aquí. Y aquí teníamos a otro. Aquí está, mira. Tail on Flame. Aquí está, amigos. Aquí está. Vean nada más. ¿Me puedo montar en ello? Claro que sí me puedo montar. Nada más hay que darle en el punto exacto. Creo que no le voy a poder dar en el punto exacto. ¿O este ya no me puedo subir? Sí. Ahí está, amigos. Me puedo montar en ellos. Y son miniaturas, claro, esto con un bug, ¿no? Porque también esto no es normal que te esté sucediendo. Así es que por ahí lo vamos a dejar, que se estacione donde quiera o por donde pueda. Pero es que miren nada más, tenemos Pokémon miniatura. A ver, tengo que poner esto porque si no, no los logro ver. Miren, aquí tenemos a Nidoking. ¡Nidoking, amigos! ¿Aquí quién es este? ¡Scyther! Aquí tenemos al pequeño Scyther. Voy a ver si me puedo montar en él. A ver si capto su cuerpo. Ahí está. Miren, ¿vieron? Esa cosa que ven, soy yo. Es mi cuerpo que se está comprimiendo de tal magnitud para poder entrar al cuerpo de Scyther y que pueda volar. Pero bueno, nada más es una visualización. No pasa nada, no me afecta nada. Pero o sea, es un detalle que les quería mostrar. Voy a bajar aquí de Scyther. Perfecto. Y ahora tenemos un grave problema, amigos, porque... ¿Qué tal si nuestros nuevos Pokémon, que son prácticamente miniaturas, prácticamente microscópicos, pues se nos llegan a perder? También esa es una dificultad bastante extraña y no quiero perder a nuestros Pokémon, básicamente.
Aquí tenemos a nuestra Rayquaza. Tal vez Rayquaza llegue a ser de este tamaño. ¿Lo pueden imaginar? Tener a Rayquaza, tener a todos nuestros Pokémon. Bueno, no a todos porque algunos están saliendo perfectamente bien. Pero tener a la mayoría, o por así decirlo. A ver, tú, ¿por qué estás haciendo así? A ver, vente para acá. Ahí está, perfecto, la voy a sacar del agua. Ahí está, ahí quédate y después te voy a recoger. Sí, porque algunos salieron del tamaño correcto y otros no. Y eso, hay un problema porque saben que nuestro, ¿qué es este? ¿Me puedo montar o no? Sí, me puedo montar, perfecto, amigos, ahí está. Ahí está, ahí lo tenemos. Imagínense esto. Imagínense, o sea, mira, aquí también tenemos a Beedrill. ¿Se puede imaginar todo esto, amigos? Las posibilidades que podemos encontrar con estos. Bueno, la posibilidad es que ya me hundí otra vez. No puede ser. No puede ser. No puede ser, amigos. Otra vez me he hundido. Ya saben que hay muchos bugs aquí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡El nuevo mundo, amigos! ¿Qué es eso? ¿Un barco? ¡Lol! ¿Qué es eso? Esa cosa roja, no sé qué sea. Estoy abajo del río. Que hay todavía más río. Hay agua. No sé qué habrá, amigos. Pero bueno, me he bugueado otra vez. ¿Sí? Sí, me he bugueado otra vez. Son por los Pokémon, básicamente. A ver si me puedo montar aquí y sacar alguna herramienta y poder salir. Ahí está, perfecto. Como les digo, estoy escuchando a Oddish, pero no lo veo por ningún lado. Espero que se encuentre bien, o a lo mejor es una miniatura, como puedo observar aquí a nuestro pequeño Beedrill, que la verdad está bastante interesante, ¿no creen? A ver, vamos a buscar a otros de nuestros Pokémon. A ver, ¿quién es este? ¡Jigglypuff! ¿Jigglypuff también es enano? ¡Sí! También es enano, lo había escuchado pelear, ¿eh? A ver si sube, por favor, sube. Vente para acá, Jigglypuff. Bien, bien, viene, viene, viene. Lo voy a sacar del agua porque se nos puede ahogar, ¿ok? Entonces, bueno, así está la situación, amigos. Tenemos unos cuantos Pokémon que son zombies, otros que son miniatura, otros que están correctamente bien y otros que están desaparecidos, sí. Tenemos un grave problema, amigos, y lo tenemos que resolver porque tampoco he escuchado a Oddish, ni he escuchado... Bueno, sí lo he escuchado, pero no sé dónde está. Y también a Caterpie, que no sé dónde está. Tal vez está en la casa porque me regresé y estaba viendo sobre los créditos. Pero de ahí en fuera no he encontrado a nuestro Caterpie, ¿ok? Entonces tenemos ese gran problema. Mira, aquí tenemos a nuestro Marango, así es que lo vamos a sacar de aquí. Me voy a llevar algunos Pokémon, los que estén bien me los voy a llevar. Ahí está. Mira, de hecho, me lo voy a poner aquí en nuestro hombro porque no tenemos a Caterpie. Bien, de este lado igual ya hice que los revivieran, pero hasta que no vuelva a entrar no van a salir. Entonces tenemos también esa complejidad, ¿ok? Así es que bueno, vamos a llevarnos a todos nuestros Pokémon. Es que no sé si llevarme a los chiquitos. Ese también es un gran problema. Ah, esto no los vi. A ver, déjalo, revivo, ahí estamos. Nada más le doy así y ya prácticamente cuando vuelva a entrar ya van a salir, ¿ok? Así es que bueno, ahí están algunos. Voy a sacar a todos los que están así atorados. A ver, este también está atorado. Así es que vamos a hacerle por acá. Ahí está, perfecto. Y yo creo que ya debes de estar más que montar. Uy, espero no buguearme. No te buguees, no te buguees. Perfecto, bien, bien, bien. Sandlash, un Deino. Un Deino. Hypno también teníamos por aquí. Mira, aquí está Hypno. Hypno está bastante bien. Lo vamos a poner de este lado. Mira, los voy a poner aquí, donde no hay absolutamente nada para no confundirme. Espero que nuestros Pokémon no me bugueen, porque eso también sería una catástrofe. Perfecto. Vente para acá. Ahí lo tenemos. Muy bien. Para irnos de aquí, básicamente. Vente para acá, Zoroark. El monito está realmente contento porque lo estamos haciendo bastante bien. Lunala se quedó en casa. No quería tampoco tener ningún tipo de problema. Así es que bueno, ahí estamos. ¿Quién más falta de aquí? ¿Tenía algunos en el agua? Sí, hay unos. Mira, tenemos a Zapdos aquí en el agua. Sandlash. Aquí tenemos a Zapdos. Tenemos a Bellsprout. Perfecto. Me parece bastante, bastante bien. El monito está por aquí y los demás son miniatura, ¿verdad? Este Darkrai creo que está dormido. Creo que está inconsciente por alguna u otra forma. Vente para acá. No me sigue Zapdos. Bueno, ahorita lo recogemos, amigos, ¿ok? Vente, Sandlash. Y tampoco Bellsprout vino, ¿es en serio? Pues, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? No sé, pero bueno, que se venga para acá nuestro Sandlash, que estaba ahí en el agüita y no queremos que le pase absolutamente nada. Córrele, Sandlash. Ahí está, perfecto. ¿Sandlash o Sandshrew? Porque igual y me confundo de nombre, ¿eh? Sandshrew, ok. Era su evolución. Perdonen, amigos, perdonen. Ya tenía mucho tiempo que no estaba aquí al tanto. Bien, este parece ser... Ok, ¿tú por qué no me seguiste, Valspro? Tal vez esté enojado conmigo. Y tal vez lo llego a entender. Espera. A lo mejor tiene mucho... Uy, ok. Vamos a tirarle todo esto porque igual no puede caminar. Ahí estamos, perfecto. Y a Zapdos, aquí le voy a quitar todas las tumbas, ¿ok? Para que se pueda mover. Ahí estamos. Y este por acá. Pasó igual, de igual forma cuando fuimos a... Mira, ya está liberado. Muy bien, vente para acá. Ahí está. Cuando fuimos a... Nos fuimos atacados por Mewtwo la temporada pasada. Igual pasó lo mismo con nuestros Pokémon. Pero bueno, ya tenemos la gran experiencia de saber cómo liberarlos sin ser este... Sin que les pase absolutamente nada. Perfecto, vente para acá. Muy bien. Ahí está, se va a quedar por aquí. Perfecto, ahí quédate. Se estaciona donde quiera. Y voy a averiguar qué otro Pokémon por aquí está de mala manera. ¡Sí, Odish! ¿Dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Mira, aquí tenemos otro... A ver. No. ¿No me puedo agachar? ¿Es en serio? ¿Y ahora? Bueno, voy a romper esto. A ver si me permite. Uy, es que aquí va a haber problemas, ¿eh? Porque está junto a otras... Ahí estamos, perfecto. Bien. Lo estamos liberando bien. Pensé que vas a tener un poco más de problema. ¿Ok? No puede ser. No puede ser, amigos. Se ha ido. Este... ¡Oh, miren! También una miniatura. ¡Lol! Pero el otro se ha ido, amigos. Les digo, tengo que tener más cuidado. No, voy a esperar ahora hasta que todos los demás estén vivos. Renazcan de su tumba. Oh, por Dios, el Gengar, amigos. El Gengar, vamos a tener problemas con Gengar. ¿Me puedo montar? No. No me puedo montar. Tampoco este. Uf. A ver, si me puedo bajar y puedo destruir esta tumba sería más que excelente. No. A ver. No. ¿No puedo acceder a la tumba? Quiero acceder a la tumba para destruirla desde aquí. No puedo. Gengar, por favor. No, por favor, no me hagas esto, Gengar. Aquí tenemos otro Pokémon. ¡Jirachi! ¡Lol! ¿Ya vieron a Jirachi? Sígueme, Jirachi. ¡Vean esto! Creo que ahora es el Pokémon más pequeño que hemos tenido, ¿eh? A ver si me sigue, por favor, sígueme. Jirachi, por favor, ven. Ven, Jirachi. ¿Viene o no? Sí, se mueve por ahí algo, pero creo que... A ver, por acá, Jirachi. Es que no sé si lo lograron ver bien. Mira, aquí tenemos también a Lucario. Aquí está Lucario, amigos. Mira. Deja quito esto. ¡Mírenlo! Ahí está el pequeño Lucario. ¡Lol! Está caminando sobre el agua. A ver, ¿dónde estás tú, Jirachi? Ah, Jirachi, por favor. Estabas con Gengar. No, creo que este es... Creo que está aquí atorado. No sé qué ha pasado, amigos. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Otro Pokémon, por favor, que esté más o menos liberado. ¿Tú? A ver, ¿puedo pasar por aquí? No. Debo de dar toda la vuelta. Mega Absol. Ay. Esta es como una tipo cirugía, ¿eh? Tengo que detectar cuál es el problema y hacerlo. He acabado con Absol, amigos. Mega Absol. No puede ser. Es que no sé cómo se puede haber muerto ahí. No sé, amigos, pero bueno, ya después lo vamos a ver. Rattata, por favor. ¿Ya salió o no salió? Sí, ya salió. Ya salió, me tienen que dejar. Uf, vamos a hacerlo, amigos. A ver. Ahí está, bien. Ahora sí salió Rattata. Uy, creo que tengo mucho peso. No te buguees, perfecto. ¿Qué tienes tanto aquí, Rattata? A ver. Ah, es que no tiene mucho peso. Bueno, ahí que se quede. Vamos a traer a los pequeños porque no quiero perderlos. Con que está muy difícil. Vente para acá. Mankey. ¿Sí me sigues? No me digas que no me puedes seguir. ¿Se habrá atorado en la roca? Vamos a quitar la roca. A ver. Uy, ¿está demasiado dura esta roca o soy yo? ¿Me va a dar diamante o qué me va a estar dando?
A ver, vente. ¿Ya me sigue? ¿No me sigues? ¿En serio? ¿Por qué? Se habrá bugueado o algo así. Me voy a tratar de montar. A ver si lo puedo sacar de aquí. ¡Ah! Tiene demasiado peso. Uy, ya me había asustado, ¿eh? Le voy a tirar todo, sí, le voy a tirar todo. Ahí estamos, y yo creo que ya puede salir. ¿Es en serio? No. A ver, ahora sí me puede seguir. ¡Ahí está! Perfecto, lo tenemos, lo tenemos. Bien, tú también me vas a seguir. Scyther. Tú también. Mira, ahí está, Nidoking. Rayquaza, pues está ahí. Tenemos a este que está realmente bastante bien. Lilligant, no la... No. Es que Oddi se escucha demasiado cerca, pero no sé dónde podrá estar. A ver, me subí en alguien. Ahí está. Y este por acá, perfecto. Y Lilligant, bueno, ahorita vamos por ella. Ahorita vamos por ella. Mientras vamos a dejar estos por acá, que se recuperen. Y ya después podremos hacer algo con todos ellos. Ahí viene Tailand Flame, perfecto. No estoy viendo a... Bueno, si no, ahorita los recogemos. Bien, los voy a dejar aquí al ladito, aquí con Bellsprout. Ahí que se queden. Acomódense como puedan. Uy, este no me hace nada, ¿verdad? Perfecto, bien, 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 amigos. Bien, bien, bien. A ver, por ahí se ha quedado Lilligant. Y creo que Scyther o Beedrill. ¿Se habrán quedado por acá? Este es Rayquaza, ok. A ver tú, ¿por qué no me seguiste? Ahí está, a ver si me sigue. Ahí está, perfecto, bien, bien. Me sigue, amigos, me sigue. Tú hazte para allá, dale. Sí, también pusieron en los comentarios que estos, o sea, estos peces que ven por aquí en el lago, son de Ark. Entonces me sorprendió muchísimo encontrarlos, ¿sí? Vente para acá. Perfecto, bien, porque no es normal prácticamente encontrar dinosaurios con este mod. Bien, perfecto. Pues vamos a dejar esto por acá, que se venga para acá. Y en la siguiente, cuando vuelva a entrar, pues ya trataré de traer a todos los Pokémon. A ver, ¿dónde están los demás? Lilligant, yo creo que aquí te vas a quedar. Quédate aquí. A ver si pueden recuperar su tamaño normal. Espero que recuperen su tamaño normal como lo hizo Seal. Pero bueno, amigos, ya después eso lo veremos. Bien, me voy a ir con este Mewtwo porque vamos a sacar a un nuevo Pokémon. No sé qué Pokémon sacar. Me dijeron que sacara a Mega Rayquaza, pero creo que no tengo los suficientes créditos. Entonces tenemos un pequeño problema ahí, ¿ok? Así es que no se me disgusten, por favor, que todos en su momento los voy a sacar, pero pues cuando tenga los suficientes créditos. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Mire, no tengo los créditos, básicamente no tengo los créditos para sacar a Mega Rayquaza. Pero bueno, esto ya después se va a ver. Tenemos que evolucionar a nuestro Pokémon para que sea del, también tenga la tercera fase. Y ya nos sacamos más. Bien, Charizard X. Charizard X, amigos, creo que es lo más pedido actualmente en los comentarios de Pokémonar. Así es que creo que lo vamos a hacer. Y ya la siguiente vamos a sacar a Xerneas, ya que también me lo estaban pidiendo. Y otros Pokémon por ahí, me gustaría leerlos. Este me dijeron, Giratina Origin, que era de su mundo. O sea, así se aparecía en su mundo, en su universo o en su ecosistema, no sé cómo nombrarlo. Y me pareció bastante interesante. Pero bueno, vamos a sacar a nuestro Charizard X. Después de tanto y bellos momentos, por fin va a salir nuestro Charizard X. Espero que no esté bugueado, porque hace tiempo leí que Charizard X estaba bugueado. A ver, Changuito, te vas calmando. No quiero que estés aquí de gritón, ¿ok? Porque esta es una invocación bastante especial para todos en el canal. Así es que te me vas calmando. Si hace algo Mewtwo, pues ahí le das un cachetadón para que se calme. Bien, amigos, ahora sí. Ah, por cierto, creo que dije que Lunala era de la octava generación. Y por ahí me corrigieron, muchas gracias. Y sí, me equivoqué, toda la octava generación todavía ni sale, pero me equivoqué básicamente. Es de la séptima, ¿ok? Así es que bueno, vamos a sacar a nuestro... Voy a quitar estas porque ya no las necesitamos. Las voy a demoler por acá. Perfecto, vamos a quitar esto porque ya dejamos, de hecho, los huevos que nos dijo Oddish que pusiéramos aquí. No sé qué vamos a hacer después. Entonces, espero que Oddish regrese y que nos diga qué vamos a hacer con ello, porque ni yo mismo sé
Pero bueno, ya tenemos a Charizard X. Pongan en los comentarios qué otro Pokémon les gustaría que veamos en el canal. Que claro, que tenga los suficientes créditos para poder sacarlos. Pero de aquí ya puedo sacar a todos, menos este, que me dijeron que creo que tampoco es este legendario. Y se me hace bastante curioso porque tiene 25.000 de créditos. O sea, es una exageración, ¿no creen? O sea, lo puedo entender sobre este Mega Rayquaza. O sea, es Mega Rayquaza. Y también a Solgaleo. Que la verdad es bastante, bastante imponente y me encanta. Pero bueno, vamos a ver a nuestro Charizard X. Ya lo tengo. Ya lo tengo aquí, amigos. Lo tengo aquí. Así es que 3, 2, 1, ¡pum! ¡Oh! ¡Oh, pum! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Se ve increíble! ¡Se ve genial! Eso sí es un poco bastante pequeño. Es que es adolescente, amigos, necesita crecer. Necesita comer sus frutas y verduras para poder crecer grande y poderoso. Pero me ha encantado, amigos. Me ha encantado, me ha fascinado. Su diseño es increíble. Vamos a ver qué niveles. 54. Bien, 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 bien. Me gusta porque siempre que sacamos un Pokémon es muy bajo. Y ahora con este nos reconfortó. Y vamos a usarlo, amigos. Vamos a meternos en el Charizard X, lol. Uy, lo siento lento, Lo siento lento, pero... Espera. Quédate aquí. Voy a dejar todas las cosas en mi Mewtwo porque tengo demasiadas. Mira, tengo rocas. No sé por qué tengo rocas aquí. Pero bueno, a ver, espera. Podríamos fabricar unos cuantos créditos. A ver, así lo dejamos. Y espero que esto no se me trabe, por favor. Perfecto, bien, bien, bien. Ahí está. Bueno, lo voy a dejar por acá. Bien, amigos, ahora sí. ¿Es rápido? No, no es rápido, no puede ser. No es rápido este Charizard X, amigos. No puede ser, pero es increíble, o sea, su diseño es espectacular. Me gustó cómo lo modelaron, o sea, está bastante, bastante bien, Fuh, le voy a sacar una selfie allá arriba, claro que sí se la voy a sacar. Pero bueno, vamos a ver su primer ataque. No, primero las estadísticas. Salud, ¡oh, salud! 12.000 de vida, muy, muy buena salud. 3.000 de energía, está muy bien, Oxígeno, bueno, no lo necesitamos. La comida, no sé si baja rápido. No, no baja. Ok, está perfecto, está perfecto de comida. El peso 3000, lol. El daño 280 y la velocidad 135. Que no sé por qué marca 135. Si es si es bastante veloz, o sea, perdón, si no es tan veloz. Pero yo creo que le vamos a estar subiendo velocidad para ver si puede tener un poco más de velocidad y así que nos pueda ayudar en las batallas. Bien, su primer ataque, amigos. ¿Qué hizo? ¿Qué es esto? Como que hizo un grito de guerra, ¿no? No tiene audio. Qué mala suerte, pero bueno. O sea, está... No sé si con este golpeamos, pero estaría bien. Su segundo ataque es como una embestida. Como que los agarro y dime que tiene fuego. ¡Sí! ¡Oh, por Dios! Bien, amigos, bien. Es increíble este Pokémon. Y tiene audio el juego, o sea, el Pokémon, perdón. Me gustó, amigos, me gustó. Solamente que la velocidad, si fuera un poco más veloz, creo que sería uno de los Pokémon consentidos del canal, porque yo busco velocidad, fuerza y que tenga bastante vida y también este tipo de carga para poder llevarlos a expediciones. Pero este, o sea, no está nada mal. Nada más hay que subirle velocidad y ya con eso. Es que miren cómo se ve increíble, amigos. Un buen like por este Charizard X, por favor. Un buen y poderosísimo like porque creo que se lo merece, Es un episodio realmente increíble. Después de las cenizas de todos nuestros Pokémon heridos, ha resurgido este Charizard X, que creo que va a ser uno de nuestros consentidos, Pues nada, amigos, por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Es que miren nada más, no lo puedo dejar de ver. El fuego me encanta, El fuego me encanta que trae ahí, es increíble. Pero bueno, puedes dejar tu poderosísimo like, tu gran y poderosísimo comentario y activa la campanita para que no te pierdas ningún video de este canal, que la verdad está siendo espectacular, amigos. Así es que ya saben que lo que tienen que hacer, dale tu poderosísimo like. Me encantó, amigos, me encantó este Charizard.